Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Campeonato Nacional de Gimnasia Artística aquí en la ciudad del Cali. Qué bonito el escenario, Coliseo del Pueblo, y estamos con una campeonísima, Gisette Valenzuela. Nos alegra, Gisette, saludarla y de antemano muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contemos la historia porque no dejó fue nada, me dijeron que se llevó todos los oros. Sí, señor. ¿En qué modalidades? Gané medalla de oro en el aparato de salto, asimétricas y en el máximo acumulador. Bueno, como Valle y también está en Selección Colombia, es bueno recordar que Gisette es Selección Colombia, una niña ya apoyada. ¿Clasificatorio a Juegos Nacionales se aseguró? Sí, señor, esto es clasificatorio a Juegos. Bueno, ¿y las rivales? Las rivales, pues, fue una competencia dura, siempre se maneja un buen nivel de gimnasia aquí en Colombia, entonces fue muy interesante. Eso es alto nivel, esto es un alto nivel. ¿Cuál es la rival más cercana? ¿De qué departamento? ¿O es del mismo Valle? Sí, yo diría que Valle y Bogotá. Valle y Bogotá. ¿Y Antioquia? En algunas categorías, ¿no? Sí, señor. Bueno, Gisette, la formación integral del deportista, yo siempre les pregunto por el estudio, porque el deporte está bien, pero el estudio tiene que llevarse paralelo allí. ¿Estás estudiando? Sí, señor, estoy estudiando actualmente. ¿En qué universidad o terminando bachillerato? Estoy terminando bachillerato. ¿Y qué va a estudiar ya cuando salga del colegio? ¿Qué le gustaría? Me gustaría ser fisioterapeuta. Buena carrera, tiene mucho que ver con el deporte. Tiene mucho que ver con el deporte. Y de las nuevas generaciones, los que vienen, estas niñas que vienen ahí atrasito, ¿quiénes se perfilan aquí en el Valle del Cauca? Bueno, tenemos a varias niñas, está Isabela, Isis, Allison, que vienen ahí guerreándola para subir. ¿Desde cuándo está como campeona nacional? ¿Desde cuándo? Sí, ¿cuántos años lleva? Porque está ratificando el título aquí en Cali. Sí, soy campeona nacional en el aparato de salto, también de suelo, desde el año pasado, y asimétricas. Asimétricas, y en el general, pues que obviamente ahí también ganó el oro. O sea, el año pasado también fue campeona. Sí, el año pasado también fui campeona. Ah, bueno. Pues Gisette, terminemos esta nota con un mensaje suyo para toda esta juventud, que a veces no se ha decidido por estar en algún deporte, para que se arrimen, así no sea gimnasia, pero que un deporte es muy saludable para que lo practiquen. Bueno, me gustaría decirles que se animen a participar de la actividad física. El deporte, la verdad, es asombroso, es increíble, y que sean perseverantes por lo que quieren. Gisette Valenzuela, campeonísima en gimnasia artística, en Logros para contar.